Ahorita no tengo absolutamente nada, ni un pesito. Esta es mi alberca, aquí me baño. Oh, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Oh, ¿what? ¿Eh? ¿What? ¡Eh! No, no, yo no quiero esto. Me van a meter a la cárcel. ¡Eh! ¿Quién vino a dejar esto aquí? ¡Hola! ¿Qué está pasando? Bueno, me voy a llevar mi carretillo. ¡Oh! ¡Ay, rayos! No sirvo para nada. ¿Cómo voy a salir de esta situación de GTA V? Ok, voy a ir por aquí. ¿A dónde estoy yendo? Ah, sí, esto es mi terraza. Vean esto. Bien épico, ¿no? Allá vivía yo. Pero no, yo no me voy a quedar así. Yo me voy a volver millonario en GTA V. Paso número uno para convertirte millonario en la vida. Yo creo que ahora lo que necesito es obtener un vehículo y luego ir a conseguir un poco de dinero. Vamos a ver si puedo trabajar en algo. ¡Eh, señor! ¡Deme su moto! ¡Eh! ¡No sé cuál! ¡Vamos! ¡Bájese! ¡Quítese, señor! ¡Adiós, baby! Miren nada más qué facherito, facherito me veo, ¿eh? Arriba de la motocicleta. Ahora, tengo algunos contactos, pero no creo realmente que me contesten. Así que, corre de mi cuenta. Ya vengo equipado con un utensilio para poder entrar a un banco, ¿no? Y atracarlo y todo eso. Así que, creo que vamos a conseguir primero, antes de ir a atracar un banco, buscar un trabajo. Porque si el trabajo nos da dinero, ya no necesito atracar un banco. Bueno, ya estoy en el restaurante. Voy a pedir trabajo. Voy a trabajar para todos ustedes 12 horas, vámonos. En el restaurante de las cuadras, ¿no? ¿Qué onda con el nombre? Ahí va, ya se está haciendo de noche. A mimir, ¿no? Ahí va, perfecto. A ver, espero me paguen buena pasta. ¿$200? Bueno, bueno, esto no alcanzo ni para comprarme un Bimboy. Voy a buscar otro trabajo aquí. No me pagan bien, quítese. ¡Oh, se cayó! ¡Oh, viene, viene! Esperen, a ver si alguien no me atropella. ¡Eh, suben! ¡Suben, señor! ¡Suben! ¡Oh, qué onda! Le robó el camión. No, señor, yo simplemente me quería subir. Pero bueno, me lo llevo, adiós. ¿Qué está pasando aquí? Ahí viene el señor del camión, vean eso. ¡Córrele, córrele! ¡A una y lugares! ¡Súbale! Bueno, no alcanzo a subirse, ni modo. Ahora soy el nuevo chofer de la ciudad, mi gente. ¿Cómo van todos? Bien, ¿no? ¡Ah! Bueno, me he venido a la obra de GTA V para, pues, conseguir money, ¿no? A ver, vamos a ver. ¡Oh, listo! ¡Listo, perfecto! ¿$16? ¿Me pagaron $16? ¿Me pagaban más por allá? En el restaurante. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto money? ¿Cuánto money? A ver. ¡$80! A ver, ¿quién es el encargado de esto? ¡Ah, no manches! ¡Me quitaron esto! ¡Oh, wow! A ver. ¿Usted es el encargado de este lugar, señor? ¡Míreme! ¡Acá estoy abajo! Oh, bueno, el tipo la verdad me golpeó. Ya no quise enseñar nada. Y ya estoy aquí enfrente del banco. Vean nada más esta hermosura. No hablo del señor, hablo del banco que está allá atrás. Ok, voy a pasar sin que nadie me atropelle. Fíjense bien, porque luego parece un carro de la nada y te atropella, ¿no? Entonces voy por aquí tranquilamente. Voy a sacar un poco de money para volverme super ultra mega millonario. Aquí haciéndome el tonto, ¿no? Dice que consigo una tarjeta ahora. A ver, todos al piso en este momento. Ok, ya listo. ¡Vamos, ábreme la puerta! ¡Ah, no manches! ¡Sí la pude abrir! ¡Salga de ahí, señor! ¡Salga de ahí! ¡Ábrame la puerta! ¡Ábrame la puerta! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Dónde está la tarjeta? Tengo que encontrar una tarjeta lo más rápido posible. ¿Por aquí está una tarjeta? ¿Es esta? No, este es un cartucho. Mire, gente, creo que me han escuchado. A ver, por aquí adentro está la tarjeta. La tarjeta, la tarjeta. No, no pasa nada, señores. No pasa nada. La tarjeta, la tarjeta. Dame la tarjeta. Ah, la tarjeta está acá. A ver, vamos a ver. Aquí está, la tengo. ¡Oh! Acaba de llegar de los mismos vecinos del lugar. A ver si es cierto. A ver si es cierto. ¡Oh! ¡Tómala! ¡Oh! ¡Son de los los! ¡Oh, no manches! Tengo que abrir eso lo más rápido posible. Abrimos la puerta, perfecto. Usamos la tarjeta. Vean la cara de ese señor en la foto. Listo, listo, listo. Ahí va abriendo, ahí va abriendo. Oigan, ¿cómo le llamamos a este muchachón? ¿Cómo le ponemos de nombre? Ahí está. Puerta abierta, perfecto. ¡Oh, sí, baby! Agarramos todo. Yo lo quiero echar a mi mochila, pero bueno. Está bien, ¿no? Mochila extra. Perfectísimo. Echamos todos los lingotes de oro. Con esto me voy a volver súper millonario. Y después de esto voy a comprar un auto. Y por último voy a comprar algo muy, pero muy importante. A
Ahora, entramos a la siguiente puerta, perfecto. Y agarramos todo, ¿no? En mi bolsa invisible, que realmente lo estoy echando a mi mochila. La verdad no lo quería decir, pero en este momento llevo 2 millones, casi 3 millones de dólares con 4 estrellas. Ahora el problema es sobrevivir a esto para poder pasar de pobre a rico en GTA V siendo un pequeñín. Vamos a agarrar esto todo, tenemos 4 millones 700 mil dólares. ¡No puede ser! Lo llevo toda mi mochila para no llamar la atención. Y creo que aquí afuera va a estar lleno de policías. Vamos a ver si es cierto esto, ¿eh? Vamos a ver si es cierto. ¡Oh, los paramédicos! No, todavía no llega nadie. ¡Eh, yo quiero su patrulla! ¡Démela! ¡Está viniendo todo el mundo! ¿Me subo a esto? ¡Adiós, baby! Acaba... ¡Oh, qué onda! Acaban de chocar. ¡Oh, no manches! ¡Está todo el mundo aquí! ¡Oh! ¡Vámonos, Jerónimo! ¡Písale, Francesco! ¡Vámonos! El pana Rabbit anda bien fresco, ¿no? ¡Eh! ¡Hola! ¡Ni me veo! No sé a quién le están disparando. Pero bueno, yo voy a huir con todos estos millones para comprar un auto especial y comprar también algo muy importante. ¡Oh, acabo de descubrir que tiene turbo! ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Písale, Edgar! ¡Písale! ¡Que suba la poderosa! ¡Vámonos! ¿Qué onda? ¿Dónde estoy llevando esta ambulancia? ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Perfectísimo! No se meta con el Tito Rabbit. A ver, vamos a acabar con ese helicóptero. Ahí está, perfecto. Y tenemos otro por esta parte. ¡Ahí está también! ¡Listo, listo, listo, listo! Una vez haya acabado con esos helicópteros, ahora simplemente es deshacerme de esta ambulancia que me estaciono justamente por aquí. ¡Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Esto, por aquí, me escondo, me escondo, me escondo. Que no me vean, que no me vean, vamos, 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 vamos. ¡Me perdió en el rastro! ¡Oh, no puede ser! Sí, sí, vamos. Tengo que perder a la policía, que nadie me vea. Que no me vaya a atacar un jaguar, un tigre. Y estamos a nada de perder a la policía. Espero que sí crucen los dedos todos. Creo que estamos a nada, Creo que estamos a nada, vamos. ¡Sí! ¡No manches! Me voy a deshacer de esto, pero hasta que yo ya esté abajo de aquí. ¡Oh! Casi me caigo. Ahí está, perfecto. Ahora voy a ir por una motocicleta. Espero que haya aquí arriba. Vamos a ver, espero que sí. Por favor, sí. ¡Buenísima! Y ahora soy super ultra mega millonario. ¡Vámonos! ¡Woohoo! 3, 2, 1, ¡pum! ¡Jerónimo! ¡Vámonos! ¡Soy el mejor! ¡Soy el más pro en las motos! ¡Vean esto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hemos llegado! ¡No los asusten, tranquilos! Oigan, qué buena moto, ¿no? La recomiendo ampliamente. La Sánchez le llaman. Está un poco golpeada. ¡Ábrame la puerta que vengo por un nuevo carrito! A ver, ¿alguien me atiende, por favor? ¡Hola! 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 ¡Ignacio! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! Ay, pero oye, ¿me das un carro, por favor? Bueno, a eso vengo, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Bájese! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren nada más esto! Les dije que no me andaba con juegos. Aquí está mi nuevo vehículo de supermillonario. Y ahora hay algo muy importante que tengo que ir a hacer. Y es decirle a esta señora que si quiere raite. ¡Señora! ¡La llevo! ¡No! Bueno, no quiere, no sirvió el auto. Ahora vamos a ir a comprar una casa. ¡Vamos para allá! Mi nueva casa la he comprado cerquita de la casa del Tito Frankie. Ahí está, miren nada más, miren nada más. ¡Vamos! A ver. Hola, señorita, ¿está cuidando la puerta o algo así? Entramos a mi casa. Miren nada más mi nueva casa, Esta es una hermosura. Y para ir a la parte de atrás tienes que subir por el techo, ser todo un espía, brincar por acá y luego llegar al área de la alberca, ¿no? Te lanzas un clavado, perfectísimo. ¡Ahí estamos! ¡Buenísima! Vean nada más esto, ¡Excelente! ¡Woohoo! ¡Nueva casa! ¡Wow! Sí, ¡oh, sí, se ve muy padre esto,